acá estoy. Así es, señoras y señores, porque en este momento... ¿Qué más? ¿Qué va a hacer ahora eso? A ver, les cuento a ustedes, por si acaso se han olvidado, que hoy estamos jueves de para. Cuando lo ven, y no sí. Me lo han contado, lo he visto. Las chicas como nosotros. Es lo que es en cuando lo ven a ¡Marca! ¡Marca! Nueva canción ya. Oye, ¿cómo nuevo estás look, crecido, papacito? Sí. Por favor. Eso. Una pasarela. Por favor, pasarela. Señores y señores, en el Club de la Mañana. Eso, me encanta. Representando a San Borondón. Ya, no pueden ver ahí más. No, muchas gracias. Miren, miren que usted está chiquito. Yo estoy pequeño todavía, 20 años. No se confíe que ya hace daño. No, miren qué chiquito le está diciendo. Oye, hijo, le ha dejado alguna llorando. Oigan, chicas, pero muy aparte de su habilidad en el canto, también lo mueve muy bien. Nada. O sea, que baila. Baila muy bien. Ahí me defiendo. Sí, yo lo he visto en redes sociales. Sí. Vamos directo al grano. ¿Qué de nuevo nos trae? Ay, bueno, Nos Vamos es mi nueva canción que estoy promocionando ahora. Una de las canciones que me fui, pues, para Medellín. Es de mi autoría esta canción, así que es un urbano pop, ¿no? Nos vamos un poco lejos de la bachata, ahora el urbano pop, un género más globalizado, ¿no? Entonces están todas las plataformas digitales. El video ya va a llegar a 1 millón de visitas, así que tienen que ir a verlo. ¿Has pensado cambiar así un poco el género de la bachata? Porque la bachata... Por supuesto. Y toda la bachata nos gusta, todos los ecuatorianos también. ¿Sabe y qué? Más usted si la que me está, tú. Me está diciendo esto de aquí, yo voy a sacar una bachata, ¿ya? Sí. Solo para doña Sari. Porque usted me lo dice. Sí. Ya, voy a sacar una bachata. Que se llame Solo con mi vieja. Eso. O Baila Vieja Sari, una cosa no, así, ¿no? Así, no, bien romántica. No, yo le pongo otro título. Ay, ya va. O si no... Viejitas pero sabrosas. Eso, ahí puede ser, ya, ahí puede ser. Micanosa hermosa. Micanosa hermosa. No sé. Pero bueno, Michael, ya que ha venido un jueves de panas, sí. Vas a jugar con nosotros. Uy, vale, está bien, no hay problema. Perfecto, entonces. Verdadero, la verdadero. B, falso, la E. Sí, mijita, déjame decirte porque estos pierden todo el tiempo. No. A ver, pero como usted está recién salido del colegio, la debe tener así. Doña Sari, doña Sari. O sea que vamos a hacer otra vez hombres versus mujeres. No, no, todo mezcladito. Ya, mejor. El que pierde se toma un delicioso chupito. Se ve bueno, ¿eh? Ajá, no te confíes. Una pregunta número uno. Son chupitos nutritivos. Ajá. Eso, ya. Ajá, que te les viene eso el es mentira. Okay. Ahora sí. Qué miedo. Libre. Ají, jengibre y gelatina. Apio, café con sal. Va la pregunta. Atención, Ecuador. Solo tienes que contestar verdadero o falso, ¿no? Ya, nada más. Perfecto, nada más. Okay. Vamos, entonces. Abajo las letras, vamos. Los colores de la bandera griega son verde y blanco. Yo hago caso. ¿Falso o verdadero? ¿Qué piensas? Yo pienso. Esa yo me enseñé en el colegio. Me salen los colores de la bandera. Repite la pregunta. Los colores de la bandera griega. ¿Son verde y blanco? ¿Eso es falso o verdadero? Es falso, falso. No, ya, ya, ya pusiste verdadero. Ya pusiste. Yo puse verdadero. Ya pusiste verdadero. No, yo estoy haciendo verso, lo que hace Michael. A ver, papi, escuche. ¿Puso falso o verdadero? ¡Verdadero! ¡Oh! Señoras y señores, el único que se toma chupito es Jorge. Está como medio pesito. Creí que yo guiñé el ojo, pero él me lo dejó pintar, mire. Muy rico, ¿eh? ¿Me pintó? Vamos, sáquelo todo, sáquelo. Con la lengua. Sáquelo. ¡Qué rico! Se ve bueno. Delicioso, ¿verdad?
Con todo incluido. Le pusieron al tuyo. El símbolo de los Juegos Olímpicos es un conjunto de 6 anillos de colores. ¿Es falso o es verdadero? El símbolo de los Juegos Olímpicos es un conjunto de 6 anillos de colores. ¿Es falso o verdadero? Le están diciendo magacha, le están diciendo magacha. Falso, ve, ve. Estoy invicta. A un conejo joven. ¿Ya? ¿Se lo conoce como gapazo? No, gazapo. No, nos quedamos con la primera. ¿Qué dijo doña Sari? Como gazapo. A ver, a un conejo joven, ¿se lo conoce como gazapo? ¿Verdadero o falso? Michael y Magacha han contestado verdadero y es verdadero. ¿Por qué producción? No me obligues a jugar esto. Nunca había comido gelatina. De aquí ya no va a haber. Ya, síganme copiando, chicos. Ahora sí, vamos. Última pregunta para que luego Michael nos cante. La sopa nido. La sopa nido de golondrina. Nido de golondrina, buenísimo. ¿Es típica de Turquía? Obvio que sí. ¿Es verdadero o es falso? La sopa nido de golondrina es típica de Turquía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien, pues si todo el mundo, yo no sé la verdad, pero con todo el mundo. Está ganando, yo estoy perdiendo, pues verdadero. Entonces todos se toman el chupito porque es falso. No. Yo me sigo comiendo el que tenía. Yo tengo otro. Toma. Entonces no vamos a jugar por Se lo juro que ya me está haciendo como efecto, ¿verdad? Uno, dos. Oiga. Tengo gira de medio. Oiga, ¿quién hizo esto? Eso. ¿Sí ve? Hasta la gente. Nada que ver. Mike no va a poder ni cantar ya mismo por lo que está dando. ¿Cómo se llamaba nuestro tema, papi? Nos vamos. Nos vamos, ya vámonos ahorita. Sí, ya vamos. Pero la pausa.